Bom dia. ¿Cómo van con el trabajo? Compartir. Dos. Trabajo prácticamente. 8-3 hasta ahora. A ver. Esperar a ver si podemos descargar este. Profesor, Sí. te pregunto, ¿el video se lo tenemos que enviar a su correo o cómo, o sea, cómo tenemos que hacer subirlo a YouTube y enviarlo a su correo? El link me lo pasan a mi correo. Bueno, y en el caso de que sea muy grande, porque a mí no me estaba dejando subir el video a YouTube, me decía que era ¿Tiene más de 3 horas? muy grande. ¿Tiene más de 3 horas tu video? ¿Tiene más de 3 horas? Porque yo video de hasta 3 horas subí sin problema. Decía 120. 120, ¿qué? No, no tiene más de 3 horas, pero me decía que era muy grande porque videos de hasta 15 minutos se pueden subir, me decía. Qué raro que te deje subir hasta 15 minutos nomás. Pues yo puedo subir todo el tamaño que quiera. Yo no estoy pagando nada de Google. Tengo una cuenta gratuita. Capaz que no está validada tu cuenta. No sé, así me aparece, ¿Y pero algunos yo otros no tuve compañeros? problema la vez pasada para subir el video, no tuve problema y ahora me aparece así. Bueno, comprimilo con el WinRAR, subilo un drive tuyo, digamos, de una cuenta de Google. Ah, ¿vos tenés cuenta de Google? Sí, tengo. Bueno, con esa cuenta tenés que subir, ¿eh? Tenés que estar logueado con esa cuenta. Ah, bueno. ¿Vos cómo lo subías? Yo lo subía directamente, GitLab. así como usted nos explicó la clase, Claro, la pero tenés primera. que estar en Claro. una cuenta de Google. Fíjate, te muestro ahí en la pantalla. Bueno. Fíjate que yo estoy logueado acá. Estoy logueado con mi cuenta de Gmail. Una vez que entras a tu cuenta, que te aparezca acá tu loguito y tu nombre, ahí recién arrastrás, te vas a YouTube. Te puedes ir desde acá o buscarlo acá en el navegador y ahí recién pones subir archivo. Un video de 3 horas te tarda 10 minutos en subir. Te digo, pues yo tengo clases de 3 horas y subo al YouTube. Ah, ahora entendí. No, yo lo subía directamente No, el tenés video. que lograrlo primero. Por eso capaz no te está dejando. Fíjate que Claro. yo estoy ahí logueado con mi cuenta. Ah, bueno. Bueno, de ahí Probá, voy a hacer eso. o si no subirla con la cuenta de tu compañero. Me Bueno. pasa bien.
Bueno, gracias. ¿Listo? Chicos, por favor, cuando suban los videos, pónganle su nombre a los videos. Si no, te van a andar haciendo piruetas para identificarlo. Disculpe, le quería hacer una consulta. Sí. En lo que es el anexo, no tiene que llevar de cierto encabezado, lo mismo que en bibliografía y índice alfabético. El anexo va abajo del documento que vos creaste para Claro. explicar todo. Sí, lo entiendo eso. Pero cuando pego, por ejemplo, me aparece otra vez el encabezado. Por eso le pregunto, ¿lo saco nada más al encabezado del anexo? Bueno, Sí, lleva. está Es la bien, gracias. información del drama. Bueno, gracias, profe. Profe, entonces el anexo va último, ¿no? Después de todo, después de la bibliografía, todo. Claro. Por eso es un Okay. anexo. Sí. Está pegado atrás. Perfecto, gracias. Cuando suban los videos, le vuelvo a repetir, por favor, pónganles el nombre de los integrantes del grupo y qué parte es. No me suban como video 1, video 2, así porque no sé de quién es después el video. Nada, hay muchos que ni siquiera lo dicen dentro del video. Entonces, cuando yo descargo todos los videos, me quedan todos mezclados. Pónganle nombre antes de subirlo. Se lo había pedido para el trabajo anterior. Bueno, los trabajos que tengo subido hasta ahora son estos que están acá. A ver. Tengo. Chaparro, tengo un archivo de Word. Cosio, un archivo de Word. De los Santos, un archivo Figueroa, dos archivos, uno de Word y uno de un PDF. Mura, tengo un PowerPoint y un archivo de Word. Torres, tengo un archivo de Word. Vega, tengo un archivo de Word. Salazar, un archivo de Word y un RAR. Y Sayas, un archivo de Word. Después lo demás no entregaron todavía. De los chicos que entregaron el video está metido en el link, ¿no? Dentro del documento, dentro del trabajo. También ¿O se me lo lo pasan mandé. por Yo correo? ¿Cómo? por ejemplo, yo lo pegué al final del trabajo, pero también se lo mandé al WhatsApp, o no sé si quiere que lo mande al Ahí correo. me fijo en el WhatsApp, entonces lo descargo ya. Entonces voy descargando y veo si no tengo problema. La idea es tener la mayor cantidad de material posible para empezar a corregir ahora. A ver. Profe, nosotros, por ejemplo, hicimos también un PowerPoint. ¿Lo podemos subir al Sí, trabajo súbanlo. también? Sí, Bueno. súbanlo. Suban todo el material que tengan relacionado al trabajo, suma. Un segundo, busco mi teléfono que está en la pieza al lado.
con la Cecilia, ¿no? Creo que su pantalla está Sí. compartida, ¿sabe? No te escucho. Usted está compartiendo pantalla, ¿sabe? Sí, ya No. sé. Para que vean ustedes las cosas que estoy haciendo. No hay problema. Bueno, perfecto. No van a encontrar nada raro en mi máquina. Bueno, entonces, estas son las persona, esta es la cuando ustedes entregan, a mí me aparece así. Acá están los archivos, acá me aparece el texto que ustedes escriben. En el caso del compañero recién, me había pasado el link del video ahí. A ver, en este no es. Fíjense. Acá me pasaron un link de un video, entonces yo ya lo descargo para esta persona, a ese video. Acá, es otra forma que tienen de enviarme los videos. Lo pueden poner acá en el texto en línea que le aparece. Voy fijando a ver si no me. Acá está. Ahí está el link del trabajo de. A ver, ¿quién es esta persona? Es Saracho, parece ese Belén link. Cáceres. Sí. A ver. Bueno, vamos a descargar este. Por la duda. Ahí está, cargando. ¿Alguien más? ¿Me ha pasado? Yo también de Los Santos, profe, se lo mandé al WhatsApp. ¿A dónde me mandaste? Al WhatsApp, profe. Al WhatsApp. A ver, este es mi WhatsApp. Sí, ahí está, ahí pasó todo. ¿Cuál es este? No, no, más para arriba estaba. Este. Sí, ese es. De Los Santos, Juan y Medina, este creo que ya descargué. Ah, bueno, profe. A ver un poquito en descarga. Acá está. De Los Santos, Juan y Medina. Buenísimo, profe, gracias. Y lo pego en la carpeta de la cuenta. Aquí explico.
Yo me tengo que organizar para corregir, y esto lo voy poniendo todo en la carpeta de los grupos, con todos los envíos de esos grupos. ¿Está? Y ahora descargo el documento que está subido en el acá, en la tarea. Descargo todo esto en un saque. Espero nomás que termine la clase para descargar. A ver, ¿alguien más? ¿No? Esto ya está contestado. Los otros son de trabajo. Entonces, hay más entregas, está bien. Bueno, espero las entregas del resto de los chicos. Tener presente todo, y los chicos que ya entregaron, no hay problema, se pueden desconectar. Me quedo con los que tienen, los que están terminando de subir los trabajos y todo eso, para poder dedicarme a ellos. Entonces, los que ya entregaron, no hay problema, se pueden desconectar. Feliz fin de semana, que la pasen bien. Profe, El resto que todavía no entregó se queda. una consulta. Sí. Yo tengo el Word terminado ya, y pero me está subiendo el video todavía. ¿Qué hago? ¿Le paso el Word ya? Subí ya el Word y el video me lo pasá por WhatsApp ahora. Cuando bien Perfecto. termine de subir, me lo pasá. Y Bueno. espera en línea. Bueno. Espera conectado. Gracias. Entonces vemos a ver que se pueda descargar tu video y todo. Buenas noches, profe. Una consulta. Sí. ¿El video hasta qué momento le podemos enviar? Y sería lo ideal dentro del horario de entrega, que sería hasta las 12 de la noche de hoy. Si no, a más tardar, mañana hasta el mediodía, como mucho. Pues yo mañana en la mañana me pongo a corregir. Y va a faltar el video ese. Así Perfecto. que si se tienen que quedar a la noche, se quedan a la noche haciendo el video. Sí, o sea, tenemos listo el video, pero estamos comprimiendo un poco porque era bastante pesado. O sea, Se escucha cortado, ¿eh? sí, tenemos listo el video, pero mi compañero lo está comprimiendo porque era bastante pesado. Sea, ¿Y no para qué estaba. lo comprimen? ¿Lo tienen que subir así nomás a YouTube? No lo compriman. Te va a tirar error después. Así como está, tiene que subir porque yo tengo videos de 3 horas, me sube como si nada. Bajé la sesión del Congreso, tiene 10 horas de sesión y se sube como si nada a YouTube. 10 horas estoy hablando. Pesa 1 tera y pico. Y se sube bien a YouTube, no te tira error. Por eso te digo, subirlo así como está. Bueno, profe, gracias. Hola. ¿Alguien preguntó algo? A ver si me llegó algún WhatsApp más. Acá tengo otro link. Bueno, ahí. Bueno, acá me están llegando un par de links.
está. Descargo lo de este grupo. Ahí le estoy pidiendo que me pongan los apellidos de los integrantes para copiarle en la carpeta. Mientras descargo. Entonces, a ver qué me dice. Buenas noches, Enrique. ¿Necesitas algo, Enrique? No, profe, la consulta que hoy le hice. Ah, bueno. No, porque leí que escribiste algo acá por eso. Es viejo, seguro. Está. Sigan nomás tratando de levantar cualquier cosa, me piden ayuda. Yo mientras estoy descargando los videos. Profe, ahí ya subí el Power, el Word y ya lo puse aquí. Así que me desconecto. Sí, ¿y el video lo tenés? ¿Cómo? ¿El video? Sí, ya está subido, ya le pasé el link, ya lo descargó incluso. Ah, bueno, está. Entonces sí te puedes conectar. Buen fin de. Buen fin de igualmente. No, profe. Hola, profe, ¿me escucha? Hola. Profe, ¿cómo está? Sí, ¿quién habló? Fernando Balarza. ¿Cómo está, Fernando? Todo bien, profe. Recién no, Sí. recién me conecto porque estamos terminando de grabar. Le estoy diciendo a los muchachos que suban los documentos en el aula, me avisan cuando están, entonces yo corroboro que haya llegado y me pasan el link de los videos, entonces lo descargo
y corroboramos. Una vez que está todo corroborado que se subió bien, se pueden desconectar, no hay más problema. Empieza su fin de semana. Perfecto, profe, nosotros grabamos por Zoom, así que me está ¿Me estás poniendo en escuchando? video. Sí, yo Bueno, el video le mando al correo. sí. O subilo a YouTube y me pasa el link. Bueno, De la forma más rápida. perfecto. O si no me manda el acceso al Zoom para descargar desde ahí directamente. El video del Perfecto. Zoom. Profe, y otra cuestión. Un compañero tuvo problema de conectividad en el video. Él seguía exponiendo, pero no se le escuchaba muy bien y aclaramos en el video de que era un problema de conectividad que ninguno de nosotros podía solucionar. Sí. ¿Qué hacemos respecto a eso? O sea, él Y, expuso, pero se pero escuchaba todo efectivamente. entrecortado. Y vamos a ver qué tal está, y si se entiende algo o no. Listo, profe. Procedo a enviar entonces el trabajo. Sí. O si no, si él quiere grabar su parte de vuelta y mandarlo en un video adjunto, en otro video, digamos, no hay problema. Bueno, Te vuelvo a listo, repetir su profe. parte. Listo, Entonces profe, gracias. queda grabado, digamos, de que está completo el trabajo. Perfecto, profe. Gracias. Hasta mañana al mediodía le doy de tiempo para. Pero yo mañana al mediodía quiero ponerme a corregir, porque si no, a mí se me agotan los plazos. Así que lo antes posible, por favor. Está. Profe, Sí. ya le mandé el Word, el PowerPoint y mi compañero ya le mandó el link del video y ya lo descargó. Ya está, si está el video, está subido en el aula. A ver, vamos a ver acá en el aula. Voy a actualizar. Decime cuál es el tuyo. Cáceres y Diana. A ver. ¿Liliana o Viviana? Y Leana. A ver, tienen que estar. Acá está. Ah, sería acá está tu archivo. Fíjate. Sigue. Si ya está el video, ya está. Buen fin Bien. de semana. Gracias. Ahí estoy pegando estos archivos. Un ovejero está acá. Está. Después, Cáceres. Liliana Saracho. Respeta. Otro. Cáceres Saracho. ¿El resto está teniendo problema para subir o lo están terminando el trabajo? Hola, profe. Yo estoy subiendo al YouTube. Bueno, Está cargando todavía. después me decís si tenés algún problema o algo. Bueno, Si profe. quieren, para que sea más rápida la subida, pueden desconectarse un ratito, terminan de subir, se vuelven a conectar. Porque el web te ocupa bastante ancho de banda. Bueno, profe. Le sugiero eso. Total, usted tiene que dar presente. El presente es con el sistema académico, no es con el video. O sea, no es con la videoconferencia, digamos. Pero después conéctense de vuelta para corroborar que haya llegado al trabajo. No quiero problema después de que nos entregó, porque yo no pude descargarlo o algo de eso. Vamos a asegurar. Profe, nosotros acabamos de terminar de grabar el video. Lo Sí, estamos descargando. subilo a YouTube. Tiene que estar logueado en la cuenta de Google, con una cuenta de Google, y se van a YouTube y le ponen subir video y lo arrastran ahí. No importa el tamaño, lo mismo te lo sube. Y me pasan el link ese del video. Fíjense que cuando suben el video, tienen que ponerlo como público.
Cuando te sale la fichita, pónganlo como público. Si queda como privado, no se ve el video. Bueno, profe. Como privado, vos tenés que poner los correos que van a ver nomás el video de eso. ¿Entendés? O sea, se especifica quiénes van a ver. Por eso, al poner público, cualquiera puede ver y de última, después terminamos toda la entrega del trabajo y lo borran de vuelta, ¿no? Y no quieren que quede publicado. De todas formas, yo lo descargo y me quedo con una copia como material de prueba de que se hizo el trabajo. Bueno, ahí ya tengo descargado lo que me pasaron hasta ahora. Tengo el de Gómez Machado Figueroa, de los Santos Juanes Medina, Mura Ovejero y Cáceres y Saracho. Tengo hasta ahora los videos. Si alguno me está faltando, me avisan, entonces me lo busco y trato de descargar. El resto es lo que está subido en el aula como documento, que son estos que están acá. Araos, Cáceres, Chaparro, Cosio, de los Santos, Figueroa, Medina, Mura, Reyes, Torres, Vega, Salazar, Saracho y Saya son los que entregaron hasta ahora. Subieron algo, subieron trabajo. El resto estoy esperando. Profe, Sí. perdón, el trabajo que yo subí al aula está mal, pero faltaba era el anterior, así que lo estoy editando. No, Lo no hay único problema. es, para evitar errores, editás, borrás el archivo, cuando Sí. ves que aparece en blanco la caja, su Claro, porque, o sea, ya borré el que está en adjuntar sería, ahora estoy poniendo por subir el correcto y ya está, sería, para que no quede el que está ahí. ¿Sí? sí, así es. Perfecto, gracias. Okay. Yo lo trabajo, lo descargo cuando se cumple el plazo, no antes. Entonces seguí la última versión No, profe, gracias. para no enredarme con varios archivos, digamos. Un segundo, ya estoy con ustedes. Salgo un ratito de pantalla.
profe, ahí ya le envié el trabajo práctico, el video me sigue, o sea, me sigue convirtiendo en video todavía el Zoom. Profe. Fernando, el profe avisó que se iba a desconectar un ratito. ¿Cómo? Perdón. Porque el profe había avisado recién que se iba a desconectar un ratito. Okay, gracias. Hola de nuevo. A ver, participantes. ¿Pudieron subir algo más? Veo que está Rodrigo. ¿Pudiste subir, Rodrigo, el video? ¿Cómo anda, profe? Estoy en eso. El video lo está subiendo una compañera y yo estoy subiendo el trabajo práctico. Bueno, todos tienen que subir todos los archivos. O sea, excepto el video que me tienen que pasar un link nomás. Sí, y cada uno suba su aula virtual. Claro, o sea, todos suben su trabajo. Fíjate acá cómo está la pantalla. Cada uno sube acá su trabajo. Su copia de lo mismo, digamos. Es el Le mismo trabajo entiendo, que le el entiendo. compañero. Le entiendo, le entiendo. Ok. Espero entonces y me dicen, entonces voy descargando los videos. Y veo que esté todo bien.
Te digo para los que Bueno. más hombres siempre. Profe, ¿le puedo consultar algo? Sí. ¿Podemos subir al aula ya el trabajo y el Power y el link del video le Que esa es pasamos la por idea. WhatsApp? Porque Esa es la idea, que suban ya. porque el link me está tardando en cargar la página de YouTube. No, el documento de Word, y si tienen algún PowerPoint o algún material o algo que hayan bajado como la parte de actualidad o jurisprudencia o periodismo, digamos, lo suben ahí en la caja del aula. Y Bueno, el video me pasan el link nomás. Me lo pueden pasar o por WhatsApp o a mi correo oficial o acá por el chat del aula, pero me avisan, entonces yo lo trato de descargar para ver si está todo bien. Cuando profe, suben gracias. el video a YouTube, acuérdense de ponerlo como público. En las opciones ahí de la fichita que te sale, tienen que ponerlo público, porque si no, si queda como privado, yo no lo veo. Bueno, profe. Fíjense que hay una opción ahí, están configurando, que le pide el nombre del video, le pide un par de cosas, le pregunta si es contenido para niños y le pregunta si va a ser público. Y ahí le pone publicar y que sea publicación inmediata. Bueno, me avisan si cuando están subiendo, entonces yo voy actualizando. Fíjense lo que ya los chicos que ya se desconectaron son estos que están acá, que ya tengo su video subido. ¿Ah? Fíjense. Estos son los que entregaron ya. Ya tengo que agregar sus nombres, los nombres de los grupos de ustedes y ir subiendo los videos acá. Me fijo en el correo a ver si nadie me mandó por correo. Ahí hay me llegó uno, vamos a ver qué es. No, es de jueves. Bueno, espero los trabajos.
Ahí uno de los chicos del grupo me está preguntando, me mandó un WhatsApp diciendo que está, le salió un cartel en blanco ahí donde dice que está procesando. Así es cuando está subiendo el video. Cierren nomás ahí, van a ver en su lista de video, van a ver que está procesando. Bueno, profe. Sí. Ahí, o sea, se quedó hace un rato en ese porcentaje, ¿no importa? Pon ese armario y vas a ver la lista de videos, fíjate, te muestro el mío. Bueno. Muestro el mío. O si no, intenta de vuelta, anulá y volvé a subirlo. Y se te colgó. Bueno. Pará, te muestro. A ver, vamos a ver acá. Cuando vos le pones subir, entra a YouTube y le pones acá subir video. Acá subir. Mi video. Lo arrastras acá, ¿no? Te salen todos los cartelitos, todos los te salen todos los datos del video, que son parecidos a este, fíjate. Todos los datos del video, así te va saliendo. Le tenés que poner no es contenido para niños, hacerlo público, visibilidad público, ¿eh? Le dabas siguiente, siguiente, creo que te salen cuatro pantallas. Y después te sale el cartelito acá que te dice procesando. Sí. Y queda primero todo en gris y después te aparece así el video. Este, por ejemplo, un video de 2 horas. Ah. Profe, ¿ah? Entonces, ¿se puede anular y volver a subirlo? Sí. Ah, bueno. Cuando te sale la lista así, en tu canal, lo marcas y lo eliminas. Y volvés a subir otro. Pero fíjate porque tarda a veces, depende de la conectividad que tengo. Ah, ok. Gracias. Fíjate, yo tengo uno eliminado, mirá. A ver. Porque este subí 2 veces, no me di cuenta y subí 2 veces. No sé, lo eliminé. Claro. Te queda lo mismo en la lista. Sí. Bueno, profe, gracias. Ok. Rodrigo, ahí subió el tuyo. Acá está tu trabajo. Ahora falta el video, nomás que me pasen el link cuando terminen de procesarlo y ya está. Ellos porque estás preguntando por WhatsApp.
Profe, yo me conecto un ratito a ver si puedo, si mejora mi internet para subir el video. Y cualquier cosa lo paso por WhatsApp. El correo ya se lo corre, el trabajo ya se lo corregí y subí al aula. Profe, ahí mi compañero le envió por WhatsApp el link de los videos. ¿Me hablaron? Sí, no, le aviso que ya le puedo mandar los enlaces. Sí, estoy descargando acá. Le muestro. Le muestro. Estoy descargando este. Después de ese trabajo práctico que eran estos videos de acá. Sí, con Son los eso. que estoy descargando. No sé si son estos. Sí, son cuatro partes. Sí. Lo voy a ver, alguno me descargo como playback, ¿no? Y el otro es como estoy viendo, a ver si se ve bien. Este es el de. Obras. Enrique Esta parte 1. Parte 1. Esta sería la parte 2. Y esto está descargado. Esto está descargado. Falta un punto. El grupo es de. Dice el nombre del grupo. Torres Hayas. Entonces, ya preparo. Nuevo carpeta.
Z. Ok. Bueno, Torre y Saya, entonces, si es que... A ver, vamos a ver si está acá. Torre está acá. Saya está acá. Torre y Saya, si quieren, se pueden desconectar ya. Está verificado que llegó su trabajo. Así que, todo bien. Listo, profe. El resto sigo esperando. Profe. Sí. Mi compañera eliminó el otro y está subiendo de nuevo. Ahora falta 12 minutos para que se complete la carga. Y también le quería avisar. ¿Sí? ¿Sabes que ella se desconecte de la video mientras esté subiendo? Entonces le aumenta el ancho de banda. Sí, profe, ya no está conectada a ella. Ah, bueno. Y me pidió que le avise que ella eliminó el Word porque se confundió de trabajo en el aula y ya subió o sea, el que es, el correcto sería. Quería que le avise. Yo no descargué los trabajos del aula. Lo único que estoy descargando son los videos primero. Yo espero que se acabe el tiempo y ahí recién, cuando se cierra el trabajo, recién descargo. Haz usted para editar todas las veces que quieran. Ah, bueno, gracias. Ok. ¿Profe? Sí. Ay, nosotros ya subimos el trabajo, el power y el video en el aula. Yo le dejé ahí en el... Sí, puse en texto de línea, copié el enlace del video. Ah, bueno, a ver, ¿dónde está? Figueredo Florencia. ¿Cuál es? Acá hay uno que es de Los Santos. Yo no estoy viendo tu pantalla. A ver, un poquito te comparto la pantalla para que veas. A ver, ¿cuál es el de ustedes? El que dice Figueroa Florencia, ahí yo le adjunté, sí. ¿Este? Sí. Bueno. ¿Quiere que le mande por WhatsApp también? Porque yo probé por WhatsApp y me anda bien. A ver, acá lo estoy abriendo. A ver. ¿Es un solo video? Sí, profe. ¿Este? Sí, ese es. Ok. Ok, entonces lo descargo. Esperamos un ratito a que termine de descargar, que entonces vemos si está todo bien. Ahí está descargando. Ahí está.
Mientras vamos a ver los otros, vamos a ver si lo quiero ya lo subí. De los santos de su vida. Okay, Duarte y Figueredo, ya está descargado su video. Duarte y Figueredo, está bien. ¿Puedo retirar entonces? ¿Sí? Bueno, fin. Buen día. Buen fin de. Me disculpe. Profe, Sí. a mí el video me aparece que faltan 76 minutos para que termine de subir. Sí, déjale. Déjale que suba. Bueno, el Word ya le mandé Bueno. al aula. Déjale nomás porque hay alguna. Depende de la conexión que tengan ustedes, tarda más o menos. Bueno, profe. Muevan el mouse y eso que no entre en invernación su máquina. Profe, Sí. ¿puede verificar si está mi trabajo? Noguer, Edgar. Noguer, creo que ya Sí. está el tuyo, ¿eh? Recién se lo envié. Al igual que Galarza Fernando. Ah, no, no está todavía acá en mi descarga. Para, me fijo. A ver. No, Galarza está acá en el trabajo. De aparecer. Acá está el de Nobel. ¿Y el video me lo pasaron por WhatsApp? Profe, ahí Galarza me está diciendo que no puede subirlo a YouTube. Sí, será que le puede enviar por correo, dice. Sí, que me pase el link por el correo y yo intento descargarlo, pero ahora que me pase, entonces veo si lo puedo descargar. Bueno, profe, porque lo está descargando aún.
pase por correo o por WhatsApp el link, ¿el link? Del Zoom, digamos. Bueno, profe. Al correo no me llegó nada todavía. Profe. Sí. Profe, a mi compañera ahora le faltan 6 minutos para que suba. Lo mandamos a su WhatsApp, a su número, el link, cuando sube todo. Sí. Bueno, Ponete profe, el ¿y será nombre que de me los puedo? integrantes del grupo cuando me mandas. Sí. Bueno, profe. ¿Y me puedes conectar ahora? Sí, si es que te falta eso nomás, sí. Sí, 6 minutos no haya falta. Bueno, pasame nomás y no sé si querés después mandarme un correo o un mensaje para ver si lo puede descargar bien. Bueno, profe, muchas gracias. Haceme Hasta acordar por la luego. duda, si no hace cosa que quede colgado el video. Te... Bueno, profe, gracias, Ok. hasta luego. Profe, termina de descargar el video Galarse y se lo envía, dice, por su correo. Bueno. Que me avise porque por eso Bueno, yo verifico. profe, voy a decir. Bueno, yo estoy Me acá, desconecto, profe, también. estoy con el teléfono y estoy en línea, así que por cualquiera de los dos medios me avisa. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta Bueno, luego. hasta luego.
Ahí me llegó un video más. A ver, vamos a ver cuál es. Bueno, Vega y Reyes, ya está el video. A ver, había otro acá. Y lo que dice. A ver, vamos a ver si se ve el video. A ver. Sí. Ok. Se ve bien. A ver, salga y sale hasta acá. Sale y Vega, ya está.